Hello, hello guys, good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Magali. Good afternoon, Miss Jessica. Good afternoon, Mr. Oscar, Steven, Chris. Hello. Y Mr. Mario. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Miss Jessica. How are you doing? How are you doing, guys? ¿Cómo están ahora? I'm fine, teacher. Fine? Nice. Excellent. Are you ready for the class? Yeah. So, we're going to start with the class, but tell me, what did we study last class, guys? ¿Qué fue lo último que estuvimos estudiando la clase pasada? ¿Qué estudiamos, chicos? Estudiamos el presente simple. Presente simple. La forma en la que cambia el objeto. Excelente, Magali. Presente simple. Y estuvimos estudiando cuando le agregamos S, ES, cuando cambiamos la Y, ¿verdad? Por I, E, S, right? Cuando estamos usando, ¿qué? Tercera persona, ¿verdad? He, she, and it. Ok. But, today we're going to start with the other part or simple present, right? We, you, they, and also I. Vamos a estudiar la otra forma del presente simple. Recuerden que solo lo habíamos estudiado con tercera persona. Y ahora vamos a verlo con los pronombres I, we, you, and they. ¿Ok? So, let's try to do this, guys. Recuerden, por favor, escriban su nombre completo para pasarles asistencia. There you have simple present, but with first person singular, second person plural, and we're going to use do and don't. Those will be the auxiliaries for this tense, okay? So, let's start. The grammar structure. First, we have the affirmative form. Subject, verb, plus complement. In this case, we can have I, we, you, or they as a subject, right? We're going to write down the verb in the main form, or the base form, right? And also the complement, ¿ok? Vean, es la misma estructura gramatical que cuando ustedes utilizan la tercera persona. Solo que en este caso, el verbo no va a sufrir ningún cambio. Usted va a escribir el verbo principal en su forma base, sin agregarle S, sin cambiarle la Y y agregarle A y S, no. El verbo va a ir en su forma base, ¿ok? Then, we have the negative form. Subject plus do plus not plus verb, the base form, plus the complement. In this case, we're going to use the auxiliary do for the negative form. Also, we need to add not, right? So, subject, do plus not, the verb, siempre el verbo, recuerden, en su forma base, no va a cambiarlo. Y el complemento. Then we have the interrogative form. Do plus subject plus verb, the base form plus complement and the question mark. Ven, en este caso, como son preguntas de sí y no, de respuestas cortas, primero usted debe de utilizar el auxiliar do, luego el sujeto, el verbo, ¿verdad?, en su forma base, el complemento y el signo de interrogación al final. En inglés, recuerden, solo llevan un signo de interrogación y es al final. So, also, WH word question. For example, you can have what, which, who, where, etc. Then, you're going to have the auxiliary do
the subject, the verb, the complement, and the question. Recuerden que en este tipo de preguntas usted debe de contestar de forma completa, ¿verdad? Entonces, vean, primero tienen la WH word, que puede ser la que ya les mencioné anteriormente. Luego el auxiliar, do, el sujeto, el verbo sin cambiarle nada, ¿verdad? En su forma base, complemento y el signo de interrogación, ¿ok? So, let's see some examples. Mary and Paul play video games. We have Mary and Paul, two subjects. Then, the verb play and the complement, video games. Este es un ejemplo de una oración afirmativa. Tenemos dos sujetos, ¿verdad? Mary y Paul. Sería ellos, ¿verdad? Entonces, vean, el verbo principal en este caso se escribe en su forma base. No necesitamos agregarle S, S, ni cambiar nada, ¿verdad? Solamente escribirlo en su forma base. Then, Mary and Paul don't play video games. En este caso, vean, utilizamos el auxiliar do más la palabra not para hacerla en negativo. Los dos sujetos, tenemos ahí don't, o ustedes también pueden utilizar do not, que sería la forma larga, el verbo en su forma base y el complemento. Mary and Paul don't play video games, right? So, let's continue. I go to the park every afternoon. First, the subject, I, then go, right? And the complement. Usted me va a decir, teacher, pero I es singular. Sí, pero en este caso, con este pronombre, usted va a utilizar el verbo en su forma base. No se toma como tercera persona del singular, no. Entonces, ven, el verbo siempre en su forma base y su complemento. Si sería negativa, we can have, I don't go to the park every afternoon. In this case, you're going to use don't, right? That is the negative form. Then the verb in the base form, the complement. Yes? If you have a yes, no question, first of all, you're going to write the auxiliary. In this case, do. Then the subject, you, the verb, work, that could be the base form, right? And the complement, and don't forget to add the question mark. Yes? So, do you work on Sunday? If it is affirmative, yes, I do. If it is negative, no, I don't. Remember that in this kind of questions, you don't need to use, we can say, extra information, right? If you answer like, yes, I do, or no, I don't, that is correct, right? But if you want to add extra information, that is up to you, right? So, do you work on Sunday? Yes, I do. No, I don't. Recuerden que estas son preguntas de sí, ¿no? Entonces la respuesta debe ser corta. En este caso vamos a utilizar el auxiliar do para responder, o don't si es negativa, ¿verdad? Do they watch TV together? Yes, they do. Or no, they don't. ¿Ven? Igual, acá tenemos primero auxiliar, sujeto, verbo, complemento y signo de interrogación. But what happened with a WH word question? For example, this one. What do you and your father do on Monday? Bien, tenemos primero la WH word, what, el auxiliar do, y los dos sujetos que serían tú y tu padre. Luego, vean, tenemos do de nuevo, pero en este caso no es un auxiliar, sino que es el verbo principal. Ustedes saben que do es un verbo, ¿verdad? Además de ser un auxiliar, es un verbo. Significa
hacer. Entonces, tenemos el complemento y el signo de interrogación. Este tipo de interrogantes, ustedes ya saben que deben contestarlo de forma completa. For example, we work at the church on Monday, right? Vean la oración completa. Tenemos sujeto, verbo y el complemento. ¿Qué haces tú y tu padre el lunes? Nosotros, ya ahí en la respuesta, nosotros trabajamos en la iglesia el lunes, ¿verdad? Entonces, es una respuesta completa, ¿ok? So, guys, I don't know if you have questions or any comments. Teacher. Dígame. Teacher. Dígame, Mr. Mario. ¿En qué caso se usaría el DAS? ¿En qué caso se usaría el DAS? Vaya, Mr. Mario, recuerde que la clase pasada estudiamos el DAS y el DASN'T, que era para tercera persona singular. ¿Cuál es la tercera persona singular? He, she, and it. Cuando tengamos esos sujetos, es que vamos a utilizar does or doesn't. Pero en este caso no, ¿verdad? Porque tenemos otro tipo de sujetos. Tenemos we, you, they y I. ¿Ok? Okay, Mr. Mann. Let's do this exercise. It says, find and correct the mistakes below. First, you have an example here. He go to bed very early, right? Tenemos el error que es el verbo, ¿verdad? Porque si estamos hablando de tercera persona, en este caso, he, necesitamos agregarle es, ¿verdad? Como tenemos el verbo que termina en vocal, usted le agrega es. Entonces, este es nuestro error. ¿Cómo sería de forma correcta? He goes, look, to bed very early. Look at that. He goes to bed very early, right? Esta sería la forma correcta. So, you need to identify the mistake in the following sentences and questions, right? So, you're going to find out the mistake and write down the correct answer, right? Vean, van a encontrar el error en todas estas oraciones, ¿verdad? Identifiquen el error y luego deben escribirla de forma correcta. ¿Ok? Van a tener alrededor de 3 minutos. 3 minutos y luego las vamos a revisar todos juntos. ¿Ok? Steven, ¿tienes una pregunta? ¿No? Vi que levantaste la mano. No. No, teacher. Ok. So, recuerden igual, si tienen preguntas, levanten la mano y yo le voy a ayudar. Entonces, tienen 3 minutos para encontrar el error en esas oraciones y escribirlo de forma correcta. Luego lo vamos a chequear todos juntos, ¿ok? Good afternoon, Mr. José. So, work. 3 minutes. Tienen 3 minutos. Trabajen, chicos. Ok, guys. Let's try to check these sentences together, ¿ok? Ahí me van ayudando, chicos. So, let's have this. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Okay. It says, does they live in Canada? Well, what is the mistake here, guys? Which could be the mistake? ¿Cuál sería el error en esta segunda pregunta, chicos? Ajá. Es do y no does. Excellent. Does is the mistake. So, we need to write down do, right? Do they live in Canada? Right? Do they live in Canada? Right? So, do they live in Canada? Right? Perfect.
about the number three? I am usually cook dinner for my family. Which could be the mistake here? ¿Cuál sería el error? Ajá. Yo creo que solo sería I y sin. Perfect, Magali. So, I guess Magali, right? I usually cook. Porque ese cook es el verbo principal, ¿verdad? Dinner for my family. Perfect. So, I usually cook dinner for my family. Perfect. Very good. What about four? Are they have a meeting every week? Which could be the mistake here? ¿Cuál sería el error, chicos? I usually say, are they have a meeting they every have, week? They, yes? They have. Acuérdense, chicos, vean, tenemos estos auxiliares. Do and don't. También tenemos does, right? And doesn't. Recuerden, vamos a utilizar do cuando tengamos que sujetos. We, you, and they. Y vamos a utilizar does cuando tengamos he, she, and it. Entonces, ¿qué está incorrecto en la pregunta número 4? ¿Cuál sería el error? Creo que está incorrecto. Ajá, ¿por qué? No sería el auxiliar de be, sino que el auxiliar do. Excelente, mi estimado. Entonces, la pregunta quedaría, a mi entender, ¿do they have a meeting every week? Excelente. Nice, Mr. Joel. Do they have a meeting, right, every week, right? So, do they have a meeting every week? Excellent. What about the number five? She don't like tennis. She doesn't like tennis. She doesn't. Perfect. Don't, that is a mistake. So, she doesn't like tennis, right? She doesn't like tennis, perfect. What about the number six? Does John has enough money? This is a very tricky one. Esta es un poquito difícil, pero veamos, ¿cuál sería el error, chicos? Creo que es la conjugación del verbo principal, porque está en la forma de tercera persona y tiene que estar en el base form. Es decir, creo que quedaría, ¿Does John have enough money? Perfect. Excellent. Yeah, so does John have good enough money? Perfect. Excelente. Recuerden que cuando ustedes tengan, ¿verdad? En este caso, el auxiliar does, el verbo principal tiene que estar en su forma base. Como lo dijo Mr. Joel. ¿Cuál sería la forma base? Have. Right? Ya la tercera persona sería has, pero es diferente. ¿Ok? Perfect. What about seven? This is easy. What is the mistake in the number seven? Which could be the mistake? ¿Cuál sería el error ahí? He knows. He knows. Perfect. He knows. Good. The answer. Very good. He knows the answer. Excelente.
Recuerden que cuando estamos utilizando tercera persona, necesitamos la S, ES, AIS, depende del verbo. Ok, what about this one? Robert plays baseball on the weekend. What is the mistake? Robert plays? Sería play. Please. Ajá. Robert plays baseball on the weekend. Good. Ajá. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de esta regla, jóvenes? Play. ¿Qué teníamos acá? Vocal Y. Cuando tenemos vocal Y, solo vamos a agregarle S. Pero, en este caso, si tuviéramos study, aquí sí hacemos el cambio, ¿verdad? Porque tenemos consonante Y. Entonces, en este caso, cambiamos la Y por I y agregamos ES. ¿Ok? Acuérdense de esas reglas, chicos. Good. What about nine? They has lots of free time. What is the mistake here? What is the mistake? ¿Cuál sería el error, chicos? They have lots of free time. They have a lot of free time. Perfect. Excellent. They have lots of free time. Perfect. Thank you. Muy bien. Has no, ¿verdad? Porque has es para tercera persona. Very good. What about number 10? Do they usually driving to work? Which could be the mistake? En este caso creo que igual el verbo principal está en la forma de participio y necesitamos ponerlo en su base form. Entonces a mi juicio quedaría la pregunta, do they usually drive to work? Excellent. Perfect, Mr. Joel. So, do they usually drive to work. Good. Recuerden que estamos utilizando presente simple, no participio. Ok. So, Jenny is not work at a restaurant. What is the mistake here? Y en esta, chicos, ¿cuál sería el error? Jenny is not. Jenny doesn't work. Perfect, Magali. So, Jenny doesn't. Good. Work at a restaurant. Excellent. Why? Because you're using Jenny, that is third person singular. So, Jenny doesn't. Or does not. If you want to use that one, does not, that is perfect also. También está bien si ustedes quieren utilizar does not. Okay? So, what about 12? She worries too much about the exam. What is the mistake there? She worries too much about the exam. ¿O está correcta? En este caso creo que podemos utilizar, o hay que utilizar la regla de que cuando hay una, el verbo termina en Y, precedido de una consonante, tenemos que cambiar la Y o la Y por Y latina y agregarle el ES al final. Entonces creo que quedaría she worries too much about the exam. Excellent. So, she worries, right? Too much about the exams. Perfect.
She worries, right? Aplica la misma que esta, ¿y vean? Consonant Y. So you need to change the Y for I and add ES. So she worries, right? Too much about the exams. Excellent. Very good. What about the number 13? My father wants to travel to Spain. Which would be the mistake here? ¿Cuál sería el error, chico? Tiene que llevar ese, no sé si. ¿Cuál de los dos verbos, Magali? Tenemos dos verbos, ¿verdad? Tenemos wants y travels. ¿Cuál de los dos no necesita ese? Wants. Wants. Quiere, ok. Veamos, creo que esta es la primera vez que vemos un ejemplo así, ¿verdad? Entonces, les explico. Acá tenemos want, que sería un verbo. Travel es otro verbo. En el caso que ustedes tengan una oración que tenga dos verbos y ustedes estén hablando de tercera persona, en este caso father, ¿verdad? Solamente el primer verbo va a llevar la S. El otro, no. Solo el primer verbo. Vean, aquí tienen la preposición to, separando los dos verbos. Want, querer. Travel, viajar. Entonces, en este caso, you just need my father wants to travel. Without S. To Spain, right? My father wants to travel to Spain. Yes? You just need only one S. Only in one verb, right? Solo va a utilizar la S en el primer verbo. El otro va a ir en su forma base. Este es el infinitivo, ¿verdad? To travel, okay? So that is the mistake there. Travels, right? Perfect. What about the number 14? Why you study English? Why you study English, guys? What is that mean? Teacher, ahí creo que habría que quitar la Y, ¿verdad? Mm-hmm. Y agregar ES. Ajá. Like this, Mr. Serrano? Why you study English? ¿Está correcto, chicos? No. Why? What is the mistake? Yo creo que el error, teacher, está en que le falta el auxiliar antes del sujeto. Excelente. Entonces, utilizamos la forma número 4 porque tenemos una WH question. Ajá. Y podríamos poner o quería la oración algo así como, why do you study English? Excelente. Why do you study English? Perfect, Mr. Joel. Good. Why do you study English? Good. Perfect. Recuerden que es una WH word question. Entonces necesitamos el auxiliar. Entonces, Mr. José, esta no estaba correcta. Okay. Perfect. Good. Thank you. What about 15? He doesn't drink tea. Esto está fácil. ¿Cuál es el error? He doesn't drink tea. What is the mistake? Do we need the S in the verb? Yes? Miss, pienso que sería el verbo. El verbo. Exactly. We don't need the S, right? Why? Because we're using the auxiliary doesn't. So, he doesn't
Yes. Drink. Yeah. Tea. He doesn't drink tea. Perfecto. El error era la S. No lleva S. Very good. Excellent. What about the last one? La última, chicos. They are start class in the morning. What is the mistake? Which would be the mistake there? ¿Cuál sería el error? Yo creo que está además el verbo to be ahí, y a mi juicio quedaría they start class in the morning. Excellent. Thank you, Mr. Joel. So they start, right? Class in the morning. Excellent. They start class in the morning. Good. So, I don't know, guys, if you have any questions or any comment about these sentences. No? ¿Tienen preguntas? ¿Creen que está fácil? ¿O necesitamos más práctica del presente simple? Yes. No, yo no lo sentí fácil, me costó nada. Ok, Miss Carmen, no. ¿Y los demás? Más o menos. Más o menos, ok. ¿Y los demás? Y me costó la pronunciación, como lo de S, la agrega Z. Ok. Ajá, la pronunciación, ¿verdad, Magali? La tercera persona cuando estamos utilizando los verbos. Ok. Chris, ¿quieres decir algo? Vi tu mano levantada, ¿no? Ok. There you have a reading, guys. Let's listen. Life on the space station. Astronauts on the International Space Station have a busy schedule. Every day, they wake up at 7 GMT. From 7 to 8, they wash up and eat breakfast. At 8 in the morning, they call ground control in their countries. After they talk to ground control, their workday begins. The astronauts don't do the same thing every day. Their schedules change every week. The astronauts don't work all the time. Each day they exercise for an hour in the morning and an hour in the afternoon. After dinner they have free time. Then it's time to go to sleep. Sometimes this isn't easy because the sun rises and sets 16 times each day on the space station. The astronauts' work doesn't end on Friday. They work a half day on Saturday and all day on Sunday. Astronauts are very busy people. Okay, so guys, a volunteer who wants to help me reading the first paragraph. Who wants to try? Voluntario que quiera leer el primer párrafo. Who? Ahí tenemos a Miss Jessica con la mano levantada. Do you want to try, Miss Jessie? ¿No? El segundo párrafo. El segundo, que más cortito, ajá. Who wants to try the number one? ¿Y el primero, chicos, quién? Who? Ok, Steven, thank you. Read the number. Astronauts on the International Space Station have a busy schedule. Every day they come at 7. From 7 to 8 p.m. o'clock. Watch up and eat breakfast at 8 o'clock in the morning. Call ground control in the countries after
They talk to control. They go. They begins the as not the same thing every day. They still change every week. Nice. Thank you, Steven. Perfect. Good. Thank you. Okay, Miss Jessie, continue. Now it's your turn. The astronaut don't work at the time. A day, they exercise for an hour in the morning. And an hour in the afternoon after dinner. They have free time. Then it's time on the space station. Okay. Thank you, Miss Jessie. Thank you. Nice. What about the last one? Who wants to try? Who wants to try? El último parrafito ahí chiquitito que está. ¿Quién quiere intentarlo? Who? Okay, Mr. Mario, thank you. The astronaut doesn't end on Friday. They work a lot day and all day. On Sunday, astronauts are very busy people. Excellent. Thank you, Mr. Mario. Good. Just let's see some words. For example, busy. Do you know busy? Ocupado, busy. Also, here we have schedule. Do you know schedule? Horario, schedule, right? Also, horario. Aha, horario, good. Also, you have these rises, right? And sets. Esto significa que el sol, o que ellos, los astronautas, pueden ver el amanecer y la puesta del sol 16 veces al día, imagínense. Qué loco puede ser eso, ¿verdad? Está amaneciendo y anochece 16 veces. Also, you have easy, you know, easy, fácil, easy, right? So, and then you have astronauts, okay? Also, if you notice, you have this, don't do, don't work, doesn't end, right? Y también tienen verbos en presente, ¿verdad? Aquí tienen... begins, right? You have there also the other ones is work, right? Are, that is the verb be, right? Sleep, right? To go to sleep. Y muchos verbos en presente simple. Okay. So, let's do an activity. Vamos a hacer una actividad con esta información, chicos. Pero, ok, I will give you time. Les daré 2 minutos para que lo lean bien. Y luego vamos a hacer una actividad utilizando esta información. Ok? So, read it. 2 minutes, sorry. 2 minutos para que lo lean bien. Ok? Do it. Ok, guys, let's try to do this exercise. Let's see, we have this. It says, match each of the astronauts' activities with the correct time. There you have first, they wash up and have breakfast. The answer, letter D. You're going to match, right? Letter D. It says, from 7 to 8 in the morning. If we go and check, right? Si revisamos acá, vean, dice,
They wash up and eat breakfast at 8 in the morning. Aquí tenemos la respuesta del primer, la primera oración que tenemos ahí, ¿ok? What about the number two? Vamos a la número dos. They talk to ground control. ¿Cuándo hablan ellos al control que está aquí en la tierra? ¿Cuándo hablan ellos? A. At 8 in the morning, after dinner, on Saturday, or for an hour in the morning and an hour in the afternoon. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? At 8 in the morning. Perfect. Good. At 8 in the morning. Excellent. So we have this. Very good. What about the number 3? The number 3. They exercise. ¿Cuándo hacen ejercicio ellos? Sería la opción E. E. Excellent. Nice. Nice, Magali. There you have E. They exercise for an hour in the morning and an hour in the afternoon. Very good. Excellent. Nice. What about 4? There you have number 4. They have some free time. B or C? B or C? After dinner. Excellent. After dinner. Good. So letter B. Excellent. Good. And the last one we have. They need to work a half day. That's letter C. On Saturday. Right? So look. Letter C. Excellent. Very good, guys. Perfect. Let's do another exercise. It says, look, circle doesn't or don't to complete each sentence. An astronaut on the International Space Station doesn't have a lot of free time. ¿Por qué han seleccionado doesn't? Porque vean, estamos hablando de un astronauta, sería él o ella, tercera persona. Entonces estamos utilizando doesn't, right? Which is doesn't, okay? So you need to choose between doesn't or don't in the following sentences. You are going to have 2 minutes. 2 minutos para que elijan si es doesn't or don't en cada una de estas oraciones, chicos. Work. Trabajen en ello. Okay, guys, let's check them. What about the number 2? It says, astronauts doesn't or don't work all day on Saturday. Doesn't or don't? Which will be the answer? Don't. Don't. Perfect. Because you're talking about astronauts. They. So astronauts don't work all day on Saturday. Perfect. What about number 3? An astronaut doesn't or don't have the same schedule every day. Doesn't. Good. Doesn't. You're talking about one astronaut. Excellent. What about 4? We doesn't or don't work on weekends. We don't. Don't. Very good. We don't work on weekends. Excellent. What about number 5? I doesn't or I don't work in an office. Don't. I don't. Excellent. Don't. Aha. Because you have I don't work in an office. Excellent. What about 6? My office doesn't or don't. My office. Doesn't. Good. My office doesn't have a window. ¿Por qué? Estamos hablando de una oficina, un lugar. It. Que it. Ajá. Lo podemos sustituir por it. Good.
7. She doesn't or don't travel for her job. Doesn't. Good. Doesn't. She doesn't travel for her job. Excellent. What about 8? You doesn't or don't have a busy schedule. You don't. Perfect. You don't have a busy schedule. Okay, excellent, chicos. Bien. Very good. Okay, let's do the last exercise. It says, change is affirmative statement to a negative statement. My brother has a job. My brother doesn't have a job, right? So, vamos a convertir esas oraciones que están en afirmativo a negativo utilizando el auxiliar correcto. Ok, aquí tienen el ejemplo, vean. My brother has a job. Afirmativo. Para negativa le agregan doesn't, ¿verdad? My brother doesn't have a job. Y cambian el verbo porque ya están utilizando el auxiliar. El verbo, vean, en su forma base. ¿Ok? So, guys, work. Van a escribir las oraciones ya en negativas utilizando el chat. Ahí escríbanlas en el chat, ¿verdad? Luego se las voy a revisar y al final las voy a escribir yo acá en su forma correcta para que ustedes también vayan ahí chequeando si estaban correctas, ¿ok? So you have 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos para que pasen estas oraciones a negativo y las escriban en el chat de aquí de Meet, ¿ok? Ready? Si tienen preguntas, vean, levante la mano y yo le voy a ayudar, ¿ok? So, work. Trabajen, chicos, trabajen. Ok, guys, let's try to check them. Ya vi que algunos escribieron acá las oraciones. Vamos a ver cómo les ha ido. Tenemos Mr. Joel, I don't drive to work. Ajá, that is okay. Pilots don't fix planes. Excellent. Our teacher doesn't homework. Ahí está un error, chicos. No, Mr. Joel. We don't have class on Sunday. Bien, Magali. I don't go to the gym in the morning. Excellent, Mr. Joel. We don't have classes on Sunday. Ajá. I don't drive to work. Solo de chequear ahí el spelling es milagros. En work. Está incorrecto. You don't teach biology. Yes, that's okay, Mr. Joel. Miss Jessica don't drive to work. Doesn't drive to work. Mario, Mr. Mario. Ahí es de chequear, ¿verdad? El auxiliar. Recuerde que con I usted va a ocupar don't. We don't have an exam on Saturday night. Perfect, Mr. Joel. Pilots don't fix planes. I don't drive to work. Excellent, Miss Milagro. Solo es de chequear ahí el spelling, ¿verdad? You don't teach biology. I don't drive to work. Our teacher doesn't homework. No, Miss Jessica. Hay problemas. Ok, Mr. José, no hay problema. Creo que igual nos está fallando bastante la conexión, pero luego puede ver usted la clase grabada. No hay problema, Mr. José. Ok, guys. Vean, gracias a las personas que escribieron varias oraciones ahí, ¿verdad? Entonces, quiero que chequen acá. Las voy a escribir de forma correcta. Y ustedes vayan revisando si así las tienen y si no, corríjanlas. So, we have, I drive to work. I don't drive to work. That is the correct form. Good. What about pilots? Pilots don't. Porque estamos hablando de mucho, ¿verdad? Don't fix planes. Okay. Good. What about 4? Our teacher
doesn't do homework. Ven acá. ¿Cómo does? Acá está actuando como verbo principal, no como auxiliar. ¿Se acuerdan que tenemos do y tenemos does, verdad? Pero estos, además de ser auxiliares, también son verbos que significan hacer. Vamos a utilizar el do con I, we, you, they y el does cuando hablemos de tercera persona. ¿Por qué? Porque es un verbo que termina en vocal, le agregamos ES, ¿verdad? Por eso es does. Entonces, cuando vayamos a utilizar el auxiliar doesn't, porque estamos hablando de nuestro profesor o nuestra profesora, vamos a utilizar el verbo, ven, do, en su forma base, ¿ok? So, our teacher doesn't do what? Homework, ¿ok? Ahí corríjanla, chicos. Then, I don't go to the gym in the morning. Morning, yes. I don't go to the gym in the morning. Excellent. What about 6? We have class on Sunday. We don't have what? Class on Sunday. Perfect. Ahí vi que muchos lo hicieron muy bien. Okay. 7. You teach violin. You don't teach biology. Okay. What about the number 8? We have an exam on Saturday night. So, we don't have an exam on Saturday. Wow. Saturday, right? Night. Night, right? So, chicos, vean, estas son las oraciones negativas en su forma correcta, ¿verdad? Así que lo que ya vayan chequeando ahí, si las tienen todas correctas o si les faltó algo, pueden chequearlo, ¿ok? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿No? ¿Preguntas? Solo un comentario, teacher. Thank you por aclararlo, porque en realidad tenía esa duda. Tenía la duda de usar uno como auxiliar y el otro como principal, pero thank you por aclararlo. Ok, Mr. Joel. Bien. Sí, recuerden que do, en sí, do es un verbo, ¿verdad? Pero también lo podemos utilizar como auxiliar. Entonces, aquí este es un caso con do homework, ¿verdad? Our teacher doesn't do homework, ¿ok? So, bien chicos, la próxima clase igual vamos a seguir con el presente simple porque igual creo que necesitamos practicar un poco más el presente simple, ¿verdad? Ahora que ya aprendimos a usarlo también con el auxiliar do, ¿verdad? O don't, o las oraciones afirmativas también, ¿verdad? Entonces necesitamos un poquito de más práctica. Solo una cosita, vean. Vean esta lista de verbos, chicos. Son 1000 verbos en inglés. Les voy a enviar esta lista al sitio. Véanla. Les voy a mandar esta lista de verbos al sitio. Y ahí usted la va a poder descargar. Lo que me gusta de esta lista es que vean. Está en presente, en pasado, pasado participio, y también está cuando ustedes lo utilizan con tercera persona y para cuando vayamos a estudiar el presente continuo, también cuando cómo agregamos el ing. Vean, acá está. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ask, que sería en su forma base el verbo preguntar. Luego tienen aquí el pasado, pasado participio, pero estos todavía no nos importan porque no estamos estudiando pasado. Pero vean, aquí tenemos este, asks, cuando le agregan este en tercera persona. Este sí nos importa, ¿verdad? Porque ahorita estamos estudiando el presente simple. Entonces, ¿qué quiero, chicos?
que agarren esta listita, aunque sea unos 10 verbos al día que usted se vaya aprendiendo, primero léalo, vaya a un diccionario y busque qué significa. Luego, en el mismo diccionario usted puede encontrar la pronunciación, ¿verdad? Y se aprende qué significa y cómo, ven, se utiliza la S en la tercera persona, ¿verdad? Entonces, más que todo, esta lista de verbos es para que ustedes estudien y se aprendan verbos, ¿verdad? Porque ya estamos, vean, en el presente simple, cuando estemos estudiando el presente continuo, también lo van a ocupar. O incluso ya en el otro nivel, que vamos a estudiar el pasado, pues esta lista de verbos les va a servir mucho. Entonces, esta se la voy a enviar a... al sitio, ¿verdad? Y ahí ustedes, como les digo, unos 10 verbos que se vayan aprendiendo al día, genial, chicos, van a llegar a aprender o a tener mucho, mucho, mucho vocabulario, ¿verdad, Miss Jessie? Ok, vean, sí, no, Mr. Oscar, vaya, no es en sí este el avanzado, son 3 niveles. Ustedes están en básico 1, el siguiente va a ser básico 2 y el nivel 3 sería intermedio. Pero bueno, eso a medida que vayan avanzando se van a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, vean, acá tienen esa listita, chicos, la estudian. Ahí se la voy a enviar al sitio y la pueden descargar. ¿Qué les iba a decir? Ah, también... no sé si todos ya hicieron la segunda actividad evaluada, espero que sí, porque ahora les coloqué la tercera actividad evaluada. Ya está ahí su examencito. Así que tienen hasta el día 12 de octubre para entregarla, ¿verdad? Así que, pues estudie y luego va al sitio, busca la tercera evaluación y la realiza. El tema del que se trata el quiz es de las preposiciones del lugar. Prepositions of place. In, on, under, next, to, between, etc. ¿Verdad? Eso ya lo estudiamos. Entonces, de las preposiciones de lugar es que les va a salir el examencito. Así que estudien, chicos. Y recuerde, entréguelo antes del 12 de octubre. Ese es el último día para que ustedes lo entreguen, ¿verdad? Otra cosa, vean. Yo sé que ya los debo tener aburridos, ¿verdad? Con decirle esto, pero insisto, vean. Hay personas que solo vienen a la clase así en este momento en línea, ¿verdad? Pero no va a realizar ninguna actividad evaluada. Solo está aquí de forma en vivo, ¿verdad? Pero no tiene ninguna nota. No ha hecho ningún examen. Entonces, solo aclararles esto. Si usted no hace los exámenes, no va a pasar el módulo. No solo se trata de estar en la clase en vivo, sino que se trata de que ustedes realicen las evaluaciones. Si no se evalúan, ¿cómo voy a saber yo que usted ha aprendido? Diga, si no se evalúa, ¿cómo? Así que les digo, no es broma, ni crea que lo voy a tomar yo. Ay, sí, pero estuvo en clase. No. Si no hace las evaluaciones, yo lo siento mucho, aunque haya estado en todas las clases en vivo, pero no va a pasar. O sea, la clase en vivo es parte de su nota, pero sus evaluaciones son más importantes también. Porque muchos igual no están en vivo, pero van, ven las clases grabadas y hacen los exámenes. Veo yo ahí que ustedes, pues, están haciendo el esfuerzo, ¿verdad?
Igual, yo creería que todos ustedes ya ingresaron al sitio, ¿verdad? Pues espero que no tengan inconvenientes. Igual, si usted tiene algún problema, escríbame. Escriba ahí al WhatsApp o incluso en el Google Chat. Ahí igual yo les puedo ayudar. Pero recuerde, hagan las evaluaciones. Si no hace evaluaciones, lo siento mucho. Que usted pase todo el ciclo en las clases en vivo, pero si no hace evaluaciones, no va a poder aprobar el curso. ¿Ok? No sé, dígame, Miss Maite. Miss Carmen, sorry. Miss, ¿cómo puedo hacer para... Sí, Carmen, ¿cómo puedo hacer para agregarme al grupo de chat? Al de Google Chat. Me mandó usted el correo suyo. Yes. Vale, si gusta, después de la clase, mándeme de nuevo su correo a WhatsApp. Y ahí vemos, le indico los pasos para que usted pueda descargar la aplicación y ya se pueda agregar, ¿ok? Bueno, está bien, porque ya la descargué, ya la tengo ahí. Le escribo luego entonces, gracias. Bueno, bien, Miss Carmen. Ok, más preguntas, tenemos 3 minutos, ajá. Yo entiendo muchas veces lo que dice Mr. Oscar, que están en el trabajo, o que van en el bus, o que no pueden estar participando en la clase. Igual, se lo decía al grupo de la mañana, que hasta un grillito suena de que yo estoy preguntándoles y no contestan. Yo entiendo que ustedes están a veces en el trabajo, que ustedes están ocupados o andan fuera de su casa y solo van escuchando. Pero por eso les pido de favor que al iniciar la clase me escriban, mire teacher, estoy trabajando, solo le voy a escuchar. Y yo voy a entender, por mí no hay problema, que usted solo escuche la clase. Pero ya sé yo por qué. Pero imagínense que yo estoy, Mr. Oscar, Mr. Oscar, Mr. Oscar, y Mr. Oscar no contesta. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Ah, no quiere participar, porque yo no sé que él está trabajando. Pero si viene Mr. Oscar y me escribe, teacher, fíjese que ando trabajando, solo lo voy a escuchar. Perfecto, no hay ningún problema. Yo continúo la clase con las demás personas. ¿Ok? O incluso pueden, escribir en el chat, igual, ahí pueden participar, ¿verdad? Entonces, chicos, son cositas que debemos de ir cambiando, ¿verdad? Para tener una buena comunicación y, en todo caso, aprender de la mejor manera, ¿ok? Entonces, chicos, si ya no hay más preguntas, nos vemos la próxima clase. ¿Ok? So, have a nice weekend. Take care and bye bye. Bye bye, Mr. Mario. Thank you, teacher. Bye, Mr. Jose. Take care. Bye, teacher. Bye, Chris. Bye. Bye. Take care. Bye, Jesse. Bye, teacher. Bye, Steven. Take care. Bye, Jesse.